Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo otro vídeo de esta serie de análisis de victorias que tanto os está gustando. Y a mí realmente también me está encantando hacer, pues me divierte mucho. Y si encima veo en comentarios que me pedís más vídeos de análisis, dejáis muchos likes y os suscribís todos, pues me alegra mucho más. Hoy ha llegado el turno de Brook, siendo uno de los tres Mugiwaras que faltaba por tener análisis de victorias. Me lo habéis pedido un montón, así que espero que dejéis todos un buen like y os suscribáis, nakamas. Empezaremos hablando de Brook y su estilo de pelea, antes de hablar de sus peleas, en las que en este vídeo incluiremos victorias, derrotas y todas las peleas interesantes en las que Brook haya intervenido, ya que si hablase solo de victorias el vídeo sería muy corto. ¡Comencemos! Esta parte en la que hablo del personaje siempre me gusta mucho hacerla, y en este caso me gusta más, porque tengo una opinión clara de Brook y muchas ganas de compartirla con vosotros. Sinceramente, cuando Brook apareció en Thriller Bark, yo le veía como un buen luchador, que podía dar grandes peleas. Un nuevo espadachín se unía a la banda de Luffy, pero para nada peleaba como Zoro, y su personalidad era completamente diferente, al igual que su estilo de pelea, por lo que podía aportar cosas diferentes a la banda. La verdad es que con el tiempo me fui decepcionando porque esperaba que Brook tuviera más peleas. Creo que podría haber aportado más, y cuando aparecieron sus habilidades de hielo en la isla de Ori, tuve algo de esperanza, porque molaban mucho y podía dar bastante juego. En general, las peleas de este personaje han pasado mucho por alto y no han sido tan relevantes como lo podrían haber sido. No ha tenido grandes rivales, además, pero sí que ha tenido un rival de una escala gigantesca que ningún otro Mugiwara ha podido tener y que hizo que Brook volviese a ser amado por todos fans por su epicidad. Pero tendréis que llegar al final del vídeo para que hablemos de esa pelea. Así que, en resumen, en mi opinión, Oda podría haber aprovechado más a Brook, haberle dado mejores y más peleas, pero lo que hizo el personaje recientemente lo elevó a otra categoría. Pasemos a analizar sus peleas, nakamas. Tararán no es un gran enemigo, pero el momento que causó fue bastante épico. Esta araña con cabeza y manos de mono, y que se trataba de un general zombie, estaba atacando a Nico, Robin y Franky, y los tenía atrapados con una telaraña especial creada por el Dr. Ozwak. Pero entonces aparecería Brook, con una entrada muy épica, su característica risa y un tema misterioso muy acertado, para dar un discurso y salvar a los Mugiwaras. Pues cuando quisieron darse cuenta, Brook ya había cortado por la mitad de todo su cuerpo a Tararán, quedando derrotada, además de que Brook la purificó liberando su alma. El momento quedó genial, y parecía que Brook era fuerte. No entraré en si la victoria justa o no, porque Brook ganó sobrado y el momento fue genial. Esto no sería el análisis de una victoria, más bien es el análisis de dos derrotas y una rivalidad entre Brook y Ryuma. Brook conoció a Ryuma cuando Gecko Moria le roba la sombra, al llegar con su gigantesco barco al Florian Triangle. El Shichibukai entrega la sombra de Brook a Ryuma, por lo que Brook hace lo que puede por tratar de recuperar su sombra, peleando con Ryuma aunque este fuese mucho más poderoso, lo que le llevó a ser derrotado y adquirir una cicatriz en su cráneo cerca del ojo. Esta dolorosa derrota para Brook ocurrió años antes de que Luffy llegara con el resto de su tripulación. La otra pelea de Brook contra Ryuma es parecida a la primera, pues de nuevo Brook fue a enfrentarlo con la intención de recuperar su sombra. En esta ocasión Brook sería derrotado de nuevo, pero Zoro aparecería para enfrentar a Ryuma, el cual por su poder le despertaba mucha curiosidad. Así que de los dos enfrentamientos con Ryuma, dos derrotas. La verdad es que las derrotas son justas, porque Ryuma era mucho más poderoso que Brook, sobre todo en cuanto a peleas de espadachín, por lo que Brook no tenía nada que hacer contra este samurái. Como he dicho antes, Brook no tiene muchas victorias, por lo que vamos a hablar de momentos importantes en los que ha participado, y este sería uno de ellos. El momento en el que en el archipiélago Sabaody, Zoro es atravesado sorpresivamente por un rayo de luz de Kizaru, estando Usopp y Brook frente a ellos. Todos quedan impactados, indefensos. Luffy está siendo derrotado por Sentomaru y no puede hacer nada frente a él. Entonces se da una famosa imagen en la que Zoro queda en el suelo, y Kizaru está a punto de acabar con él con su pie encendido en luz. Todos están desesperados. Zoro podría estar a punto de morir otra vez, entonces Luffy grita a Usopp para que este reaccione, entre en razón y haga algo. Cuando Usopp recapacita, comienza a disparar a Kizaru, pero a Kizaru nada de esto le afectaría, pues su pika pika no mi es tipo logia. Brook, por su parte, trató de atravesarlo con su espada, aunque tampoco funcionó. Estos tratan desesperadamente de pararle lanzando un montón de ataques, pero ninguno funciona, hasta que por fin llega Rayleigh cuando Zoro iba a ser asesinado. Pasaría muchísimo tiempo hasta que viésemos una pelea más de Brook, después de Timeskip en la isla de Yojin.
Zeo era un oficial de los nuevos piratas Yorin, de Hody Jones, y se enfrentó a Brook en la Plaza Concordia. Zeo tenía la capacidad de volverse invisible camuflándose, y era muy pero muy orgulloso, ignorando incluso las situaciones que a este le ponían en ridículo. Cometió el error de subestimar y mucho a Brook, aunque es cierto que llegó a separar el cráneo de Brook del resto de su cuerpo con un ataque con sus cadenas. Sin embargo, esto no le causó ningún dolor a Brook, que se recompuso y lidió con él. Zeo creó un campo viendo sus cadenas, y dijo que en ese rango de movimiento es imposible que Brook pudiese entrar a cortarlo. Entonces acaba la batalla con un buen momento, Brook pasando al lado suya, mencionando que ya está, que ya le había cortado, demostrando de nuevo que Brook podría ser, gracias a su poco peso y habilidad, un personaje muy muy rápido en One Piece. Con un corte por la mitad de arriba abajo, Brook derrota a Zeo, y lo congela en la parte en la que había acertado su golpe, lo que nos demuestra que, tras el time skip, el frío de los muertos ahora se hace presente en las habilidades de Brook, y también el frío de su alma. Bueno, victoria más que justa para Brook, que era muy superior a Zeo. Además, como siempre digo, todos los Mugiwaras debían verse muy fuertes al volver del time skip y demostrar que su entrenamiento de 2 años no había sido en vano. Solo quiero incluir esta pelea, entre comillas, porque creo que es de las más raras que va a poder aparecer en un análisis de victorias. Durante el arco de Panhazard, Brook se encuentra solo en la zona de nieve, y es entonces cuando se encuentra con un enemigo que le daría pelea por un rato, el torso de Kinemon. Ya sabéis que Kinemon fue dividido en 3 partes por Law, y la parte que incluía su torso con sus espadas fue encontrada por Brook. Así es como Kinemon, tratando de defenderse, comienza a pelear con Brook, chocando sus espadas, posiblemente una de las peleas más raras de One Piece. No me gustaría dedicar demasiado tiempo a hablar de esto, ya que creo que esta es la pelea de One Piece que más odio, y con mucha diferencia de la segunda, al menos que recuerde ahora. Me parece súper innecesaria, larga y aburrida, pero bueno, tampoco quiero hablar demasiado de ella. Parte de los Mugiwaras se enfrentaría a Giola y a su poder en el Thousand Sunny, cerca de Dressrosa. Entre ellos estarían Momonosuke, Nami, Chopper y Brook. Y pensando que estaba Brook, al menos dices, bueno, estarán un poco protegidos, podrán cargarse a esa mujer enseguida y salir ilesos. Incluso Chopper podría haber hecho cualquier cosa, que no es precisamente un debilucho, pero no. La pelea duró muchos episodios, fue aburrida cada vez que aparecía en pantalla y no sé por qué, pero la odio mucho. El caso es que Brook consigue engañar a Giola para que vuelva su violín y su bastón a la normalidad, ya que el poder de su Akuma no Mi, la Ato Ato no Mi, le permitía transformar cualquier cosa en arte. Cuando Brook aprovecha haber engañado a esta mujer y haber recuperado su espada, corta sin esfuerzo y sin que ésta se dé cuenta a la mujer, demostrando de nuevo que Brook, si quiere, puede ser rapidísimo con su espada. Así es como Brook, momentáneamente, habría derrotado a Giola y salvado a sus nakamas. La victoria es obviamente justa para Brook, que ni se compara con Giola. Y ha llegado el momento de hablar del mejor momento que ha tenido Brook en la serie, seguramente. Uno que ha causado que todos le respetemos y queramos mucho más si cabe. Y es que Brook tuvo un par de lo que hay que tener para llegar a enfrentarse a Big Mom. Cuando lo vi por primera vez me pareció una locura. Incluso un amigo me comentó, cuando yo no leía el manga, que cuando ese capítulo fue estrenado, Brook fue trending topic en Twitter España y no sé si también en el mundo o algo así. El caso es que esto que hizo Brook incluso se hizo eco en la vida real, generando miles de reacciones, y eso mola un montón. La pelea mola muchísimo y por muchas razones, así que vamos a ir nombrando todas en orden. Cuando Big Mom llega a su sala de tesoros y se encuentra a Brook, lo que este está pretendiendo hacer, y consigue de hecho, es sacar una copia del Road Phoneglyph de la Yonko, lo que acerca muchísimo a Luffy a ser el rey de los piratas. Es un paso necesario e importantísimo, y Brook es quien le ha brindado esa ayuda a Luffy. En este momento es gracias a él. Pero cuando Big Mom llega, Brook la engaña y le dice que la derrotará a un Yonko. Así porque sí, le dice como si nada, y que luego sacará una copia del Road. Brook logra que ella crea que todavía no había sacado la copia del Road, cuando es mentira, Brook la había sacado previamente, antes de encontrarse con ella. Big Mom va con todo para derrotarlo y añadirlo a su colección, incluso utilizando a Zeus y Prometheus. Pero pese a ser Brook un personaje tan bromista siempre, en esta pelea se le ve completamente serio, y para nada acobardado. No se le ve pasar miedo en ningún momento, solo demuestra valentía, aunque delante tenga un Yonko. Brook va esquivando poco a poco los rayos de Zeus y las llamaradas de Prometheus, incluso un golpe directo de Big Mom, para salir por los aires y caer con una gran estocada hacia el cuerpo de Big Mom, recibiendo por el camino rayos y fuego. Aún así, Brook grita que no se rendirá y cae con todas sus fuerzas impactando con su espada en el cuerpo de Big Mom, para más tarde descubrir que no le ha hecho absolutamente nada, que el cuerpo de Big Mom y su piel es increíblemente dura. Luego, Big Mom le da un pequeño golpe, para más tarde rematarlo con un golpe de verdad. Brook perdió, estaba claro que iba a perder, pero se ganó el respeto de todo el mundo por su actitud y su coraje frente a Big Mom, además de que logró conseguir la copia del Road Phoneglyph, por lo que no hay nada que echarle en cara. Derrota justa para Brook, pero que ganó aún más el cariño de todos los fans, y demostró que haría lo que fuera porque Luffy se convierta en el rey de los piratas.
Bueno, Nakamas, en la conclusión quiero repetir un poco lo que dije al principio. Yo creo que Brook ha tenido destellos de calidad durante toda la serie, que demuestran que podría haber hecho y puede hacer mucho más si Oda quiere. Para todo el mundo puede ser creíble ahora mismo que Brook venza a alguien poderoso. No derrotar a un enemigo formidable, pero sí hacer que se vea fuerte, pues ahora cuenta con credibilidad tras lo que pasó con Big Mom. Yo siempre he creído que Brook, con su velocidad, su espada y con esas nuevas habilidades de hielo y de su alma, podría hacer cosas. Y cuando ocurrió lo de Big Mom me puse muy contento, ya que vi que en cierto modo era verdad. Brook puede hacer cosas, y ojalá nos regale muchos más momentos épicos. Bueno, Nakamas, espero que el vídeo os haya gustado. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí. Y recordad dejar un buen like y suscribiros al canal para apoyar este tipo de contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.